Buenos días, perdón por molestarlo. Le habla Jack de Project Dragonfly. Buenos días, espero no estarlo molestando. Le habla Jack de Project Dragonfly. ¿Está por casualidad interesado en algún... Buenos días, perdón por molestarlo. Le habla Jack de Project Dragonfly. ¿Estará interesado por casualidad en un seguro de vida? ¿Y en un extra financiamiento, tal vez? ¿En una tarjeta de crédito? ¿Una tarjeta de crédito? Los beneficios que trae son muchísimos. Le prometo que no se va a arrepentir por ninguna razón. Es el mejor producto que hay. Por favor, una tarjeta de crédito. Mi familia tiene que comer. Llevamos una semana, no he podido vender nada. Por favor, señor, se lo suplico. Una venta, así puedo darle de comer. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de la película más reciente que he visto últimamente. Redundancia, pero bueno, que pues se llama Sorry to Bother You o Perdón por Molestar, supongo, es la traducción. Ahorita no recuerdo cómo lo tradujeron al español, pero pues es una cosa bastante bella hablando cinematográficamente. Es también una historia bastante bien construida. Es una comedia negra que pues sigue la historia de este individuo llamado Cassius Green, que pues básicamente trabaja de telemarketer, es decir, en un call center. Y pues ahí poco a poco pues se habla de un montón de los problemas que primero que nada hay en esa industria, hay en el mercado laboral en general y muchos otros problemas así más grandes. Entonces la película trata problemas muy reales desde la comedia negra, muy así al estilo de Parasite, la película esta surcoreana que ganó Óscares y todo esto. Tiene un estilo bastante, bastante similar, solo que con ciertas diferencias un poco claves. En la película hay una crítica bastante obvia de ciertas cosas que pues es bastante evidente darse cuenta, como que pues el telemarketing es un trabajo absolutamente miserable en el que pues cualquier tipo de conexión personal se ve completamente arrancado y uno pierde toda su humanidad convirtiéndose solo en un robot. Es un trabajo absolutamente miserable, ahí lo muestran, así es en la realidad, no digo... Algo bastante obvio también. Los sindicatos son cool, son efectivos, sirven para hacer un buen contrapoder en el lugar de trabajo. Eso es simplemente así lo claro y lo obvio. Y ahí va más o menos un poquito la principal diferencia que hay entre esta película y Parasite. La diferencia es que esta es muchísimo más clara con el mensaje que quiere dar. Parasite, por su cuenta, trataba los temas muy bien y tiraba toda la crítica que quería dar, pero lo hacía siempre de una manera un poquito más sutil, un poquito más escondidita, un poquito más entre metáforas, que pues es parte de lo que la hace una película tan brillante. En este caso es todo a la cara, así puesto sobre la mesa. Esto es lo que estoy criticando, por esto es lo que estoy advocando. Vayan si les gusta, tomen, tomen, tomen. Obviamente pues tiene los detalles y las no sé cómo se dice esa palabra, de pues una comedia, o sea, es una comedia negra, es una película, es ficción, obviamente tiene más dentro de su trama que solo tirar a la cara esto, pero sí es cierto que la hace una película no solo política, porque obviamente lo es, igual que Parasite lo es, pero obviamente política, es decir, muy evidentemente. Por lo que eso obviamente va a hacer que a muchas personas no les guste. También es cierto que al tenerlo tan directo, pues puede que también se pierda un poquito del interés.
En mi parte no fue así, pero sí me pareció un poquito extraño ver una, como ver este tema explicado de una manera tan directa, pero pues sí. Otra cosa de las relativamente obvias, que no es tan obvia, pero poco a poco se va volviendo más interesante, es lo insidioso y absolutamente asqueroso que es el concepto de salario emocional, que es un paso más cerca a la distopía futura de las corporaciones. Entonces, que lo hayan mencionado así como una crítica me pareció bello. También que la película salió hace 3, 4 años, si no estoy mal, donde, si no estoy mal, no se había popularizado tanto esta práctica, estos términos, por lo que me pareció curioso. Pero pues sí, eso es como lo obvio de darse cuenta. La película, aunque sigue muy de cerca la vida de Cassius y una empresa en específico y una industria en específico, pues no queda corta de dar realmente una amplia crítica a un sistema muchísimo más grande de solo esta empresa. Porque es fácil criticar una empresa, pero cuando ya se vuelve algo más sistemático, algo más grande, puede ser un poquito más complicado y pues vale la pena aún así. La mayor parte de la crítica a todo este tema un poco más macro viene dirigida hacia el tema, viene relacionado a esta otra empresa de la cual Cassius no pertenece, pero que es la como donde se más enfocan los medios, que no logro recordar el nombre, pero creo que es Carefree, que básicamente es una empresa que pues ofrece un trabajo de por vida. Da, pues como digo, trabajo de por vida, con casa asegurada y alimento asegurado de por vida. Cosa que en un momento en el que pues los trabajos son inestables, todo esto es inestable, puede ser como despedido en cualquier momento, un trabajo de por vida parece una opción un poco tentadora porque pues hay trabajo para siempre. No me pueden echar, no puedo perder mi trabajo, no puedo quedar desempleado, no me puedo morir de hambre. Pero rápido llega la cosa de, o sea, puede sonar bonito, pero al final de cuentas es solo esclavitud, pero de regreso. O sea, no la antigua, sino una nueva. Que pues, o sea, sí, es así de simple. Y no solo eso, sino también una de las formas insidiosas con las que ese tipo de nuevos planteamientos o mentalidades de trabajo, porque no es únicamente esta empresa y este modelo de empleo el que es así, sino que es el concepto de trabajo en general, rasca mucho del concepto de esclavitud y todo eso, más que nada cuando se van reforzando pues trabajos muy muy depredadores, muy como restringentes. Creo que no es esa palabra. Hoy estoy muy mal con las palabras. Pero poco a poco las empresas van exigiendo más tiempo con los teléfonos móviles, las conexiones sociales, redes sociales y pues medios de comunicación un poco más instantáneos. Pues poco a poco las empresas van agarrando también parte de ese trabajo o de ese tiempo libre para convertirlo en más trabajo, no solo trabajo realmente físico de estarlo haciendo, sino trabajo psicológico de tener que estar pendiente del teléfono y del WhatsApp y de los grupos y todo esto, del correo. Entonces, aunque en este caso se mantenga como en un ejemplo un poco extremo, que tampoco es tan extremo si nos ponemos a ver alrededor del mundo, pero sí es cierto que llega también a pues condensar mucho del trabajo en general. No solo del trabajo, sino de la idea, del concepto de trabajo. Obviamente también entra el factor de la alienación del trabajo, que es una cosa increíblemente brutal que está presente. Obviamente mostrado con el mayor exponente de todos, el telemarketing. Por lo que pues. Y la otra, que también es bastante importante y bastante bien como lo representan, al menos a mi parecer,
y es como realmente los gobiernos y la policía, más que aunque su trabajo en teoría sea proteger al pueblo o velar por el pueblo, pues realmente su trabajo en la realidad o lo que se dedican a hacer es simplemente mantener el status quo. Esto en la película lo muestran súper claro cuando sale toda esta controversia de que en Carefree están convirtiendo a las personas en caballos y es un proceso doloroso y esclavitud y todo esto. Todo el mundo, o los empresarios, los... no los empresarios, políticos, son la misma cosa, pero políticos, se ponen del lado de Carefree porque eso es lo que les interesa. A ellos les va a hacer dinero. Va a mantener el status quo, por lo que no van a velar realmente por el pueblo. Van a velar por su bolsa. Y por el otro lado, los policías, que se ve principalmente en las protestas que están haciendo Cassius y su grupo, más que nada su grupo, contra la empresa de telemarketing, que no recuerdo el nombre, que en vez de realmente como velar por algún tipo de protección, pues lo único que hacen es ser un grupo que protege la propiedad de las empresas. En este caso, la propiedad era que los empleados importantes llegaran al trabajo. Por lo que básicamente se muestra cómo estos dos entes estatales realmente, o que realmente deberían estar para velar por el pueblo, como digo, realmente solo estén para proteger el status quo y pues los intereses de las personas con dinero. Probablemente la parte que más me gustó, porque esta sí viene con un poquito más de... un poquito ligeramente más escondida, y es la interseccionalidad. Que pues Cassius Green es una persona negra, es un hombre negro, por lo que no solo está siendo oprimido con base en su clase social, o sea, no solo tiene jefes que completamente lo explotan, y no solo eso, sino no solo tiene jefes que directamente lo explotan y todo un sistema completamente depredador encima, sino que también es negro. Entonces, mucho de esto como se vuelve interseccional, es decir, no solo tiene un problema, sino que tiene otro problema que lo vuelve todo más complicado, y es básicamente, pues, racismo. Que, como digo, este está un poquito más escondido, aunque sí es bastante claro, y muestra como las dificultades agregadas, no solo como trabajador, sino como persona marginalizada. Obviamente ya expandiéndonos más allá de la raza, también puede ser por género, orientación sexual, etcétera, etcétera. Cosas que nos lo muestra, inicia mostrándolo un poco más, como digo, oculto, con pequeñas muestras, como por ejemplo cuando están en la empresa de telemarketing y les están presentando a sus nuevos jefes y al nuevo como equipo staff, están ahí y o sea, ellos están presentando y están los trabajadores sentados o del otro lado, pero ¿quién está sentado en la primera línea? Trabajadores blancos. ¿Quién está parado detrás? Todos los trabajadores no blancos. Por lo que empieza muy bien con una crítica muy sutil de cómo obviamente también hay otras capas. De ahí se vuelve un poquito más presente, como por ejemplo el consejo que le da este otro personaje que es como más mayor, que no recuerdo su nombre, que le dice a Cassius: usa tu voz de blanco. Con tu voz de blanco vas a poder vender mejor. Y él lo hace. Y por cierto, aquí es donde llego y digo: traten de verla subtitulada, porque esta película sí tiene sutilezas del lenguaje que no se traducen perfectamente. Yo la escuché doblada, o yo la vi doblada. Traten de verlo subtitulado. Usa la voz de blanco, y eso lo beneficia. Y por como
desechar su identidad negra, pues tiene más éxito porque es más presentable por estereotipos racistas a los compradores. También se ve más adelante en la gran fiesta que tiene este jefe cómo pues, los estereotipos de raza son, o sea, wow. O sea, ahí sí lo dejan. Si no llegaba, si no había calado en ese punto, ahí lo dejan súper claro dónde está la crítica. Pero me gustaría todavía regresar una vez más a el momento de la voz de Blanco, porque esa parte me pareció muy, 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 muy interesante por dos cosas. Una, por la que ya mencioné, que pues hay un prejuicio racial, dependiendo puramente de la voz, o sea, sin conocer a la persona, sin ver siquiera a la persona, solo con la voz, y eso ya la gente se forma un juicio sobre la otra persona, que pues en este caso con una connotación racial. Pero también lo que dice sobre la voz blanca. Este personaje mayor dice, bueno, cuando le dicen a Cassius, usa tu voz de blanco, él la imita. O dice, ah, no sé, yo dicen que yo tengo voz de blanco. Y el señor le dice, no, no es eso. Haz tu voz como si no tuvieras de qué preocuparte. Haz tu voz como si tu cena no dependiera de esa venta. Esa es la voz, que primero que nada ya empieza a tener como una muestra de cómo funcionan los prejuicios y cómo es, pues, obviamente la discriminación sistemática y cómo se muestra. No solo eso, sino que va todavía un paso más allá, que es usa la voz que ellos piensan tener. O sea, la voz de blanco no es solo voz de blanco por pertenecer a una persona blanca. Ellos creen que tienen esa voz, no porque no por el tono de la voz o por el acento o por lo que sea, sino por lo que mencioné antes de la confianza que presenta, pero que creen tener, porque realmente en este sistema, aunque haya interseccionalidades, lo que más une es la diferencia de clase. Por eso es que las personas blancas creen tener esa voz, pero no realmente tienen esa voz, porque siguen teniendo varios de los problemas, no todos, obviamente, que tiene Cassius, porque la explotación ahí sigue. Obviamente, pues diferentes medidas y, como digo, interseccionalidad y puede variar un montón, pero el punto básico se comparte, lo cual a mí me pareció un detalle muy, muy, muy interesante que lo dejó allí en ese diálogo que me pareció increíble. Y esto último que voy a mencionar es solo porque me llamó mucho la atención. Realmente yo no tengo los conocimientos suficientes técnicamente para decir nada de lo que digo. Yo soy tonto en el internet, pero específicamente para esto, pues no lo he investigado mucho. Entonces no tengo suficiente conocimiento para diseccionarlo. Pero me pareció interesante que en la parte de justo el final, o sea, todos mis videos tienen spoilers, pero este es uno muy fuerte. Justo en la parte del final, cuando Cassius se da cuenta de los caballos y este otro tipo le va a hacer su propuesta de trabajo, le muestra este video sobre explicando por qué están modificando a los humanos para compartir características con los caballos. Que primero que nada, todo esto cae dentro de un campo que se llama el transhumanismo, que pues básicamente habla de ir más allá del ser humano. Usualmente se habla con más del lado cyborg en vez de mutante, pero pues es eso, es ir más allá de lo simplemente humano haciendo uso de la tecnología.
es decir, estos humanos caballunos que tienen nombre pero se me olvidó, pues son transhumanos, son más allá de humanos. Pero lo que me resaltó a mí es que en el videíto promocional del proyecto que le muestran a Cassius, se usa el ejemplo de un trabajador con el martillo y cómo pues el martillo se vuelve una extensión de la mano del trabajador. O sea, cuando uno está haciendo las cosas con una herramienta con la que está familiarizado, uno deja de sentir la herramienta. Uno simplemente lo hace y se enfoca en el objetivo, no en la herramienta. Entonces, lo que me llamó la atención es que esto es un ejemplo de Heidegger. O sea, esto está en El ser y el tiempo, creo yo que se llama el libro. Un libro de Heidegger en el que él usa directamente ese ejemplo, puramente con el martillo. Entonces, es interesante, como digo, solo como detalle, para darnos cuenta que pues las personas que estaban haciendo esta película saben de lo que hablan. O sea, no es un grupo de personas que hicieron la película solo porque sí, sino son personas que saben de lo que están hablando. Y si han visto mis videos saben que es algo que a mí personalmente me genera mucho respeto. Cuando en pequeñas cosas, en una comedia, se dan esos detallitos que muy poquita gente los va a ver, pero que muestran que saben de lo que hablan. O sea, no es solo decir por decir, sino tienen el conocimiento de una base teórica para poder decir esto. Lo cual, pues como digo, probablemente solo a mí me dé tanta risa, pero lo vi y me llamó la atención y pues comentarlo. Voy a dejar abajo en la descripción un video sobre transhumanismo que vi, en el que pues explican todo el concepto y todo esto, y pues hablan del martillo y esto. Por lo que, pues, no sé. Este ha sido el video de hoy. Por cierto, estoy probando un nuevo coso de iluminación. A este punto no va a llegar nadie, pero pues también quiero ver yo cómo se ilumina esto, porque, pues sí. Pero nada, esto creo que ha sido todo por hoy. Si han visto la película, pues díganme su opinión. Yo creo que no le hice justicia en esto porque mis pensamientos no salían como Dios manda, pero bueno. Díganme qué les pareció abajo, si les parece o no lo que mencioné, lo que hablé. No sé si les interesa verla. Díganme todo abajo en los comentarios, pero pues nada. Nos vemos en la siguiente. Adiós.